Y si no lo analizamos desde ahí, mal podemos solucionar estos problemas. Apoyamos todas estas medidas que propone el Consejo de Contas, pero decimos que el sobrecuste mayor es el despilfarro en la sobresaturación de infraestructuras de un muy dubidoso interés general. Es un modelo de negocio desenvolto en los últimos decenios, enraizado en la oligarquía empresarial franquista, con la complicidad de los gobiernos, que consiste en drenar dinero público para las empresas constructoras, en este caso. Un negocio corrupto que nos empobrece, bajo una potente propaganda oficial de que este es el progreso, pero eso sí, siempre sin darle información y sin darle voz al pueblo. Corrupción, hablamos de corrupción, y eso podíamos citar muchísimos casos, pero ¿quién fixo adoraciones al Partido Popular de Galicia en el año 2006, que constaba en un informe de Modesto Fernández, o gerente del Partido Popular, entre ellas muchas de estas empresas que son beneficiarias de contratos? No es casualidad que el Foro Económico de Galicia, entre sus medidas más prioritarias, falase de que había que hacer un estudio de custe-beneficio para cada inversión en infraestructuras de más de 5 millones de euros. Y yo engadiría, y o custe de oportunidades. O custe de oportunidades significa que en este momento hay proyectos aberrantes en este país en los que se escatima dinero para pagar medicamentos a los enfermos enfermas de hepatitis C. Por ejemplo, es prioritario gastar 100 millones de euros en 6 kilómetros de autovía que va de Ningures a Ningures, na A57, por ejemplo. Preguntemos ya a gente de la comarca de Pontevedra si quiere que se gasten 100 millones de euros en 6 kilómetros de autovía en estos momentos donde se recortan en sanidad y servicios sociales. Ese es el principal sobrecuste. Y eso no es casualidad, es un sistema de negocio montado así. ¿Cómo vamos a pagar 100 millones de euros por 6 kilómetros? ¿O 40 millones de euros por hacer una variante en Portosín, un núcleo de 700 habitantes? Pregúntenle a la comarca, a la zona de Portosín, si quieren esos 40 millones para hacer una variante, o si quieren esos 40 millones para mejorar las escuelas, los centros de salud, hacer cooperativas, agricultura ecológica, etc. ¿Por qué no ponemos ese debate encima de la mesa? ¿Por qué no llevamos información veraz a gente y que pueda decidir, no de xeito reactivo como está montado el sistema, sino una definición, ya la definición del modelo de país? Es decir, no cuando se haya que hacer las alegaciones o un proyecto aberrante como se está haciendo. ¿Por qué no se falla? Evidentemente no se falla porque en el fondo está un negocio muy bien montado. A austeridad llegó al ensino, a austeridad llegó a sanidad, a austeridad llega a los servicios sociales, a austeridad llega a democracia, pero a austeridad no llega a las infraestructuras. Tenemos un país endebedado por inversiones coas que determinadas empresas se lucraron y que le sirvieron para dar un salto a nivel mundial. O caso del Estado español es estudiado en toda Europa. O Estado español en los últimos, los anteriores 10 años, o 2012, fue el mayor consumidor de cemento de toda Europa, o quinto del mundo. No es casualidad de que se estudie o caso español con interés. Es decir, hay que ir a raíz del problema. Y el problema es que se están destinando dinero público para beneficiar directamente a empresas. Y es evidente que todas estas prácticas, la Junta de Galicia, de opacidad, de no cumplir la ley de contratos, etc., es una parte más de este sistema necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, si se quiere gastar el dinero que de todos, las prioridades de todos, porque hay que pasar a un sistema, lo que haya información, participación ciudadana de verdad, y voluntad de no beneficiar a los amigos. O Partido Popular virá aquí y falará, aposto, o que sea necesario, falará de que hay otros que o fan peor, que o bipartito. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, antes hablábamos de Grecia. Estamos hablando de si ese sistema, gestionado por quien fuese gestionado, es o que se va a seguir aplicando en este país, o si estamos dispuestos a empezar una nueva etapa baseada en el interés general de las personas de este país. Eso es lo que se trata. Si usted vaya a hablar y a votarle para fuera a Zapatero, a Tourinho, etc., pues estamos haciendo un fraco favor a esta sociedad. Nada más y muchas gracias.